Bueno, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida a todos ustedes por acompañarme en esta charla expositiva que está a cargo de Raza Trunca, que ustedes ya la conocen, la mayoría ya lo conocen. Yo les agradezco porque en realidad es para hacer un trabajo de la carrera de bibliotecología y nos piden que trabajemos a nivel cultural sobre el diálogo intercultural. Entonces, yo pensé en la banda Raza Trunca, que hace fusiones de estilos, y en este caso hace folk metal o folclore con heavy metal. Yo estoy acostumbrado a tener el micrófono en el pleno, ¿no? Bueno, gracias por estar presente y gracias a Verónica por ir a buscarnos, a decir, bueno, acá hay alguien que está haciendo cosas. Es creo el más importante de los reconocimientos que tenemos los músicos, o al menos los músicos que no hacemos música para vender, o que no hacemos música con intenciones materiales, sino que tiene que ver con la cotidianidad, con la forma de vivir, con la forma de pensar un mundo mejor y con la forma de relacionarse de forma colectiva, porque un grupo es un grupo y no es una propuesta, digamos, de un solista. Y bueno, tanto en el género folclórico es algo bastante complejo, porque se ve mucho que hay muchísimos solistas, pero no tanto trabajo grupal, que sí es una cultura más, más del lado del rock, esto de hacer bandas, porque lo cierto es que el rock tiene un perfil más, más barrial en el sentido de la propuesta, sino que cuando se hace rock no se hace pensando en hacer dinero. Entonces, por eso que yo creo que hay muchísimos grupos. Me rememoro los concursos bonaerenses, por ejemplo, donde en conjunto folclórico había dos o tres grupos y en rock, la disciplina rock, siempre había 12 grupos, 13 grupos. Entonces ahí es cuando yo empiezo a plantearme un montón de cuestiones y a pensar qué es realmente lo folclórico dentro de una comunidad o una sociedad, ¿no? Que nosotros realizamos, hasta el día de hoy son tres, dos y de larga duración, que es Misteriosa Comunión y Danza Chapodo, y en el medio hicimos un corta duración, digamos, un poco preludio al segundo disco, Danza Chapodo, que es un EP que se llama Ni con delicadeza ni con cuidado, que es una poesía un poco más larga de una poeta Idea Vilariño, una poeta uruguaya. Y bueno, y empezamos también a poder relacionar esta cuestión de la fusión de estilos con pensar una lírica, digamos, una letra que nos identifique, digamos. La banda tiene una identificación en ese sentido que más allá de la fusión de estilos nos parece importante remarcar, compartir, charlar acerca de eso, porque digamos, tiene que ver con lo que somos, tiene que ver con lo que pensamos, con lo que vivimos. Y bueno, creo que en el primer disco ya había canciones propias y también arreglos de canciones que tenían que ver con ciertas cuestiones sociales, con ciertas reflexiones. El segundo disco quizás estuvo orientado exclusivamente a pensar un material que trabaje, que labure cuestiones relacionadas con la población o la sociedad en la que vivimos, digamos, ¿no? Los seis actuales vivimos en esta zona, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en este territorio encontramos muchas características que tienen que ver con nosotros, que hasta tienen que ver con los conceptos folclores, ¿no? Que es música de la tierra, de dónde somos, qué pensamos, qué pasa acá, qué no pasa en otro lado, digamos.